Hello, my friends. I'm in the Limarí Valley, in the Coquimbo region, an up and rising production area in Chile, a long distance to the north of Santiago. In the Coquimbo area, the vines follow rivers, bringing water from the Andes to the Pacific Ocean. Over the pass of time, these rivers have formed beautiful valleys with vines dressing the innumerable slopes, providing extremely good fruits for the elaboration of wines of distinction. Traditionally, Coquimbo has been an area for the production of pisco, the Chilean grape brandy, elaborated with Muscat Appetit grain and Pedro Ximénez. This has been particularly important in the Elqui Valley. Still is. Indeed, we will visit the Pisquera, which is where pisco is elaborated. But we will also visit wine producers in the three denominations of origin of Coquimbo, including the Elqui, the Limarí, and the Choapa valleys, and you will see how things have changed in the modern times. Enjoy the journey! The Coquimbo wine region is located in the north of Chile. Right below the Atacama Desert, with vines sitting at very low latitudes, only 30 degrees south of the equator. It contains three denominations of origin for wine production. The Elqui Valley is currently the northernmost of Chile's principal wine regions, around 300 miles north of Santiago, the capital of Chile. Around 60 miles south of Elqui, we find the Limarí Valley, DO, the most recognized wine valley in Coquimbo, defined by the Limarí River. Further south is the Choapa Valley, with the smallest wine production of the three Coquimbo DOs, but nonetheless exciting. Chile has been producing wine since the first European settlers arrived in the mid-16th century. This is not different when looking at the Coquimbo region, particularly in the Limarí Valley where we are, where the oldest plantings are found. However, grapes in Coquimbo have been traditionally grown for table consumption and employed for the elaboration of pisco, which is the typical grape brandy of Chile, and that is still elaborated in this area by many producers, particularly in the Elqui Valley. However, the climatic characteristics of Coquimbo, resulting from the combined action of the cool air descending from the Andes, fog entering from the Pacific Ocean, and the desert-like
dry weather associated to such a low latitude provides a unique situation that results in modern still wines with their own identity and that start to be recognized around the world. We will visit several of these producers, but first, let's pay a visit to a pisquera and see how pisco is made. I'm here in the Elqui Valley and I'm with Matías Rojas, who is owner and co-founder of Pisco Endémico. Hola, Matías. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal estás? Un placer, Enrique. Esto es un documental de vino, pero quiero hablar un poquito de pisco y estamos visitándote porque precisamente en el Elqui, en el Valle del Elqui, la producción de uva, sobre todo, se ha utilizado históricamente para la elaboración del brandy de uva que hacéis en Chile, que es el pisco. Efectivamente. Cuéntame, ¿cuándo empezó esto? ¿Llevamos mucho tiempo? Sí, data de mucho tiempo, alrededor de 1733. Data la primera pisquera, ¿ya? Hacienda La Torre. ¿Ya? Posteriormente, digamos, en la línea de tiempo viene la denominación de origen, que es la primera en Sudamérica, que data de 1931. 1931, o sea, lleváis casi 100 años con denominación de origen moderna, pero 300 elaborando comercialmente, pero seguramente esto venga de más atrás, en las familias. Es muy probable, sí. Yo me baso solamente en los hechos históricos, en los registros, digamos. De acuerdo. Ahora, te contacté porque me hizo mucha gracia cómo presentáis vuestra pisquera, que tampoco lleváis tanto tiempo, lleváis 5 o 6 años, ¿no? Correcto, sí, formalmente desde octubre del año pasado, pero llevamos mucho tiempo trabajando en esto. La verdad es que empezamos el 2018. ¿Y por qué? Eso es sois un par de amigos y decidisteis hacer el mejor pisco de Chile. Exactamente, sí, esa es la meta, lograr hacer el mejor pisco de Chile. Fanáticos del pisco, la verdad, amigos fanáticos del pisco. Estuve viviendo en Australia alrededor de 2 años, en 2016-2017, y lo extrañé mucho. Entonces cuando llegué dije, no, esto tiene que, tenemos que exportarlo, ese también es una de nuestras metas principales. Entonces desde ahí empezamos de a poco, comprando el primer alambique, comprando el vino, haciendo experimentos, cometiendo muchos, muchos errores, y hasta que llegamos al año 2022, donde pudimos lograr nuestra patente comercial, que es la que nos permite poder vender con factura y todo. Y ya tenéis una producción interesante, ¿no? 15.000 botellas, me 15.000 botellas al año, sí. Bueno, fenomenal. Explícame cómo se hace el pisco, porque viene de la uva. De hecho, correcto, las uvas que usáis vosotros son la Moscatel y Pedro Jiménez. Moscatel, que es la Moscatel Petit Grain, la de pequeño grano. Ajá, sí, sí, correcto. Vale. Y sí, con ese hacéis un vino normal y corriente, que lo tenéis, lo fermentáis en bidones. Almacenado, claro. ¿Y es algún tipo de elaboración especial para algún tipo de graduación alcohólica que tenéis? Sí, normalmente es 14%. 14 de grados, ajá, cuando termina, y es un vino seco, no es dulce. Es un poco dulce, pero es blanco, es vino blanco al fin, con ciertas variedades de uva que son netamente pisqueras. Para el pisco necesitáis no tener ningún tipo de oxidación, por eso usáis. Exactamente. Según lo vais vaciando, le metéis nitrógeno, ¿verdad? Correcto, sí, nitrógeno de calidad alimentaria en la medida que nosotros vamos bajando el nivel para que desplace esa atmósfera de oxígeno, que es la que finalmente puede malograr, digamos, el vino, la calidad del vino. Y luego usáis agua, que la tenéis que tener también muy pura, porque aquí tiene mucho contenido en hierro, lo tenéis que eliminar, ¿verdad? Correcto, sí. Tenemos, bueno, proceso de prefiltrado. Y bueno, una serie de filtros también posteriores a ese green sand, que es para batir hierro particularmente, bueno, para poder lograr una calidad de agua de excelencia, que bueno, tan importante como la uva y el vino es la calidad del agua. Bueno, y aquí tenéis el alambique, si quieres pasamos para este lado. Con gusto. ¿No? Aquí es donde se hace el brandy, porque hasta entonces solo tenéis un vino de 14 grados. Exactamente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto es básicamente una gran olla, que tampoco es tan grande, esta tiene capacidad de 300 o 400 litros. Básicamente es una gran olla donde empieza a calentar el vino, se empieza a calentar, a precalentar, luego empieza a evaporar. ¿Hasta qué temperatura? Empieza como hasta los 90 grados, empiezan ya a volar, claro, a destilar, digamos, los alcoholes más volátiles, en este caso el metanol, que ese es la cabeza. Queréis. Eso no lo queremos, el metanol, entonces tiene que ser muy estricto, digamos, el corte. No queremos presencia de impuro en nuestro alcohol. Entonces empezamos con la cabeza, pasa la cabeza, que ya lo tenemos todo estandarizado, graduado, ya sabemos en qué tiempo, en qué minuto, cerrar la válvula, sacar lo malo y solamente empezar a almacenar lo potable, el alcohol potable, el etanol.
Y ese alcohol, al final, el brandy vuestro, el pisco, llega a esto, ¿cómo le llamáis esto? El condensador. El condensador, y aquí es donde se enfría. Exactamente, se enfría por un serpentín, digamos, de agua fría, y es donde cae y nos da la... Y luego ya de aquí lo almacenáis en un depósito hasta el embotellamiento. Exactamente, sí, sale alrededor de 80 grados, pasa al almacenamiento y al posterior rebaje. Tiene que llegar a 40 grados, todos nuestros alcoholes son de 40 grados. O sea, primero, o sea, de 14 pasáis a 80 y de 80 luego lo rebajáis con agua hasta 40. Hasta 40 grados. ¿40 es por ley? ¿Tienen que ser 40 exactos o tenéis un rango? No, o sea, claro, hay por ley, están graduados, está Gran Pisco, que es de 43, 45, hasta 46, está Reservado, que en nuestro caso, y está Especial, que es 35 grados. Nosotros estamos con el Reservado porque la verdad es que siempre fue nuestro favorito. I'm here in the Elqui Valley, and I'm with Giorgio Flesari, who is an enologist, winemaker of Viña Falernia, and co-owner of the winery. Giorgio, encantado de estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar con ustedes acá. Bueno, el Valle del Elqui está a casi 500 kilómetros al norte de Santiago, que es, digamos, Santiago es donde empieza, de Santiago al sur, donde empieza la producción de vino más conocida de Chile. Estáis muy alejados, es una zona muy nueva, con un clima muy peculiar, muy único quizás en Chile, pero sois pocos bodegueros. De hecho, si tenemos que hablar de la historia de la uva, ¿no? Porque la producción de pisco es más antigua, pero del vino aquí no llega muchas décadas atrás, un par de décadas, tres, ¿no? Y de hecho sois pioneros aquí. Bueno, eso sí que un business plan que nunca se estudió bien. Vine de Italia en el año 95 a visitar a mis primos que estaban acá. Se fueron de Italia en el año 1951. Y ahí, viendo la uva que tenían por la producción del pisco, le dije, Aldo, es el nombre de mi primo, Aldo, esta uva es espectacular, ¿por qué no intentas hacer vino? Y de ahí, 3 años después, empezamos armando una empresa nueva. El campo que está frente a nosotros empezamos a plantarlo el año 98, poquito, hasta el 2004, son 125 hectáreas. Sí que es un campo bastante grande. Empezamos con cepas tradicionales, pero no fue particularmente bien con el Syrah en un comienzo, el Sauvignon Blanc. Y después empezamos a desarrollar otros viñedos, unos 6-7 años después, en la zona más cálida, con Carmener, con un poco de Cabernet, un poco de Malbec. Estamos ofreciendo algo diferente del resto de Chile. Behind me is Coquimbo, the coastal city that provides the name to this wine production region in Chile. In this section, we will cover the climate, geology and soils of the Coquimbo region. At a latitude of 30 degrees south of the equator, this is a desert-like climate with very high summer temperatures and intense sunlight. However, given the long but narrow extension of Chile, the valleys connect the Andes with the Pacific Ocean in a very short geographic distance. This is important because the cooling influence of the Andes and the Pacific Ocean add together to delay fruit ripening, producing wines that show intense fruit flavors and fresh acidity but high alcohol levels. The oceanic Humboldt Current, coming from the south of the continent, brings morning fogs and cooling breezes to the region. However, there is still little rain, as Coquimbo is situated on the edge of the Atacama Desert, which is the driest area in the world. Average rainfall levels are less than 100 millimeters per year, which is at the lowest limit for grape growing. It is for this reason that irrigation is essential in the Coquimbo region. Quería que me explicases un poco el clima del Valle del Elqui, que es bastante peculiar, ¿no? Porque aunque estamos cerca de un desierto, del desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo, aquí tenéis un clima bastante fresco. ¿Por qué? ¿Cómo se obtiene? Tenemos que separar el tema temperatura del tema
humedad. Sí. Realmente el Valle de Elqui es muy, muy seco. Sí. Tenemos, con suerte, 20 milímetros de lluvia en un año. Sí. Y como ustedes pueden ver, los cerros son totalmente secos y la única posibilidad de tener cultivo es donde puedes llegar con el riego. Con respecto al clima, sí, es verdad, es un clima realmente único. Es un clima casi frío. ¿Por qué? Porque hay la influencia del océano Pacífico, que está a 12 millas de acá, en línea recta. Sí. La temperatura del agua es muy, muy fría y eso hace un choque con el calor que tenemos al interior y genera la neblina. Sí. Neblina que está en 200, 220 días por el año, hasta de la madrugada hasta las 10, las 11, mediodía a veces. Claro. Y realmente cambia el microclima. De la playa hasta el kilómetro 25, después empieza a tener menos neblina. Y al interior, al kilómetro 52, tenemos la viña. Sí. La viña ha un clima muy diferente, prácticamente no hay casi neblina, el día es mucho más caluroso, llega fácil 30-32 y acá donde estamos ahora máximo 24-25, más muy pocas veces en el año, normalmente 22-23, no más que eso. All right, I'm here in the Limari Valley, and I'm with Juan Carlos Coderch, who is enologist in Viñata Valley. And Juan Carlos, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Oye, estamos en el Valle del Limarí, que es seguramente, bueno, el sitio más reconocido y más antiguo, con plantaciones más antiguas de todo Coquimbo, ¿no? Exacto. El Limarí Valley tiene una extensión bastante amplia, tenéis vosotros viñedos en la costa y en la montaña, y aquí Correcto. Estamos en una zona intermedia. ¿Me puedes describir el clima que caracteriza a esta región? Claro, básicamente acá el clima es un clima fresco, seco, desértico, entonces quiere decir que hay días con temperatura y noches muy frías, y básicamente acá en el campo que estamos hoy en día, que es Espinal con Talinay, tenemos una cercanía al mar que nos hace que sea un clima más frío. Básicamente acá las temperaturas promedio máximas en verano no llegan a ser superiores a 24 grados Celsius, lo que para el viñedo es muy bueno. Y lo otro, la gracia, es que es seco. Entonces un clima para nosotros muy fresco para la producción de vino. Claro. También tenemos estas deltas de temperatura, entonces también ayuda mucho para los sabores, para el color del vino. Acá tenemos la influencia marina, por ende hay mucha presencia de camanchaca, nubes. ¿Camanchaca? Sí. Eso es nubes, ¿no es cierto?, provenientes del mar, que permanecen acá aproximadamente en niebla. Básicamente hasta las 12 del día, 1 de la tarde. Claro. Entonces también, aparte que es más frío, también está esta ausencia de luz probablemente tal, y al final te hace vino que madura mucho más lento y claro. Por ende se logra obtener mejor rendimiento de la uva, claro. En todo sentido. Supongo que la influencia marítima en cuestión de bruma la tendréis más marcada en Talinay, en la Exacto. costa, que aquí, ¿no? Exacto. Pero todavía es seco, o sea, no tenéis... ¿Cuánta lluvia hay? Años lluviosos, no llueve más de 80 milímetros al año. Que estamos por debajo del límite de producción de uva, Exacto. pero yo no veo que tengáis irrigación aquí. No, no, acá por lo menos tenemos riego, ¿no es cierto? Y básicamente esto proviene de los ríos, de los embalses que están en la zona, porque es una zona seca, llueve muy poco. I'm now in the Choapa Valley and I'm with Gonzalo Galvez, who is a co-owner of Viña Choapa, who is a... There is a winery here in the valley. Gonzalo, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Quiero que me expliques el clima específico del Valle de Choapa, que seguramente sea distinto a los otros valles más al norte. Sí. Bueno, el Choapa es el valle más hacia el sur sí. de la región de Coquimbo. Es la puerta sur del norte chileno. ¿Ya? Es un valle transversal. Ya tiene dos cordones que van desde cordillera a mar y es la zona más angosta de Chile. Que los tenemos aquí, además. Que los tenemos aquí Ajá. pegaditos acá al lado. Muy bien. Es la zona más angosta de Chile, a la altura de Illapela, hay alrededor de 94-97 kilómetros entre la cordillera
Argentina y la costa chilena. Y me decías que es el valle de vino más, o la zona de vino más, más joven. Más joven, sí, de Chile. Más de joven, Chile. Claro, porque nos estamos transformando de ser una zona más pisquera hacia el vino. Con respecto al clima, bueno, esto siempre ha sido, o fue hasta hace unos años, algo más mediterráneo, con las estaciones un poco más marcadas. Pero sí, con el cambio climático se ha puesto un poco más semidesértico. Llegamos en algún momento a tener a 150 milímetros de lluvia al año y probablemente hoy día estamos cerca de las 50. Y luego la influencia del Pacífico también la tenéis aquí marcada, ¿no? Sí. Tenéis esa bruma que entra casi hasta los... Sí, nosotros tenemos alrededor de 40 kilómetros recto hacia la costa desde este punto. Donde a pesar de que hay, bueno, ustedes lo tienen que haber visto cuando vienen para acá, hay un cordón que se cruza, los dos cordones se cruzan, sí. Cercano a la costa. Sí, generalmente la bruma pasa hacia acá y siempre hay humedad, lo cual es súper bueno, ayuda también con las horas de frío que necesita la parra, claro. para contrarrestar el calor, el alto calor que tenemos generalmente. As mentioned before, the Coquimbo area is defined by three main valleys, with vineyards situated in the valley floors and in the slopes of the mountains, following the main rivers of the area, the Elqui, the Limarí, and the Choapa rivers. Soils vary slightly between the three DOs, with some calcareous pockets mainly found in high altitude vineyards that help maintain the humidity in the terrain, which is crucial in an area with a desert-like climate. Many producers are now moving to the east end of the DOs, looking for the cooling influence of the mountains, planting vineyards as high as 2,000 meters in altitude, and more in some cases. Bueno, estamos en un corte vertical de tu terreno, que ahí arriba hay un viñedo y ahí abajo hay más densidad, donde se ve perfectamente la composición del subsuelo, ¿no? Que es esta roca. Explícamelo. Sí, esto es granito. En inglés, de composite granite, uh-huh. Se rompe con la mano fácilmente, sí. Y hay cortes así, sí, sí. ¿No? Se prácticamente se desintegra, uh-huh. Y hay cortes donde se van a meter las raíces de la planta, pero obviamente pueden imaginar que no van a encontrar muchos alimentos, claro. En un suelo muy pobre que entrega a la uva un carácter muy fuerte. Tenemos buena madurez, sí, muy baja producción, sí. Y eso a veces para el bolsillo no es tan simpático, ¿no? Pero un carácter único. Hay algo, es algo similar a la, por ejemplo, a Corroti en Francia, donde el Syrah se reconoce bastante, bastante bien. El terreno se queda en 30, el terreno bueno, 30, 40, 50 centímetros, no más que eso. Okay. Un poco menos en la parte más abajo, un poco más acá, donde estamos ahora. Y otro viñedo que tenemos está en el plano del valle. Ahí hay un suelo totalmente diferente. Arena, piedra, igual muy pobre en sustancia orgánica. Muy difícil de manejar por el tema del agua, porque necesita más agua que acá. El agua se va de inmediato, es arena. Y arena es como echarle agua a un canasto. Déjame que empecemos por el Vetas Blanca, que es el espinal. En la etiqueta pone Vetas Blanca. ¿Por qué Vetas? Es básicamente por el suelo, porque... lo que es costero, ya sea Espinal, Contalinae, la gracia de estos suelos es que son suelos con alto contenido de carbonato de calcio, ¿ya? Suelos con calcio. Entonces eso aporta algo totalmente específico, particular a los vinos. Frescura, mineralidad. Exacto, mineralidad, que por un lado el calcio, el carbonato, ayuda mucho a la estructura y la movilidad del agua en el suelo. Entonces eso es súper bueno, pero aparte, como son sales, retienen el agua. Claro. Entonces yo puedo regar, tener mucha agua, mucha lluvia, pero está retenida por estas sales para la planta. Y luego están, esa es una capa de cálcico que está enterrada, ¿no? ¿Lo podemos ver aquí? Ok, no problema.
Mira, acá se puede ver, obviamente, los horizontes que tenemos acá. Básicamente acá ya hay un poco de presencia de arcilla. Después ya se pone un suelo más arenoso, pero la gracia de estos suelos es su origen, es una roca redonda, aluvial, y la cual está cubierta por cal. ¿Ya? Esta cal viene de la cordillera, su origen es de cordillera, y al venir en el agua, esta sal empieza a depositarte arriba de esta piedra. Acá es un buen medio para el crecimiento radicular. Esas son las raíces de la viña. Exacto, del viñedo. Profundiza muy bien por el mismo contenido de cal. La cal da estructura a los suelos, pero el problema de estas sales es que retienen el agua. Dan movilidad en el suelo, pero para la planta no está fácilmente disponible por el tema de las sales. Entonces la gracia y donde lo tratamos de llevar a nuestros vinos es por básicamente porque la planta, para adaptarse, para retener, para poder sacarle el agua retenida en el suelo, la planta automáticamente se crea un mecanismo para acidificarse. Y así la planta, el agua así puede entrar a la planta. En esta acidificación, obviamente su estructura, sus hojas, su raquis, su baya, la uva, se pone más ácida. Entonces, cuando pruebe un tabalí, la gracia, cuando pruebe un tabalí de suelos calcáreos, es que su vino naturalmente es ácido. Estamos en lo que en algún momento debe haber sido el río. El lecho del río. El lecho del río, justamente. Y se nota, bueno, se nota mucho en las piedras que uno puede encontrar en alrededor del viñedo y también se nota bastante en el corte. Pues si quieres me lo enseñas aquí en el corte. Sí, sí, sí. Se ve que es muy arenoso, que la capa orgánica es súper corta, o sea, la raíz no tiene más de 50 centímetros. Claro. ¿Ya? O sea, se ve que hay un avance más horizontal que vertical de la esparra. Eso significa que el nivel del agua llega hasta ahí, o sea, ese es el nivel del agua que busca la parra. Esa arena con canto rodado, y supongo que esto de retención del agua, muy poca. Cero. Sí, muy poca, muy poca. Y por eso mismo se expande la raíz y hay harta competencia entre parra, por lo mismo se hace un cuadrante un poco más lejano para que no estén peleando por el agua una con otra. I am in the Elqui Valley, a wine producing area in the north of Coquimbo, right below the Atacama Desert. In this section, we will talk about the viticultural processes and grapes characteristic of Coquimbo. Viticultural practices in the Coquimbo region are varied, but they all revolve around the scarcity of water, relying on irrigation techniques to guarantee the proper growing conditions for the grapes. The substantial decrease in snowfall in the Andes in the last couple of decades is making this situation more delicate, practically putting the wine production business in the region at serious risk. Viticulturists are choosing sites at higher altitudes, where soils are at times better at retaining water, but this makes viticultural practices more challenging. We will learn about these practices from the viticulturists of the three different valleys. Buenos días. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Tienes a las ovejas aquí comiéndose el pasto? Sí. Para limpiar la vid, ¿no? Esto ayuda. Sí. Muy bien. A limpiar todo aquí, ¿cierto? ¿Y lo estáis todos los días? Sí, todos los días lo hacemos. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Y estos son tus perros? Estos son mis perros. Te ayudan a tenerlas encarriladas, ¿no? Sí, pues para más salas, ¿no? Dos ganas. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y cuál es tu jornada? ¿Cuánto tiempo trabajas? ¿Toda la mañana, todo el día? Todo el día. De lunes a lunes. ¿Y luego las ovejas dónde duermen? Sí, por allá donde duermen. ¿En tu sitio? Muy bien. Muy bien, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Encantado, Rodrigo. Muy bien, gracias por venir.
Giorgio, acabamos de conocer a Rodrigo, que es el pastor, ¿no? Es el pastor, un personaje. De uno de los que te vienen aquí a sí. limpiar los terrenos, ¿no? Sí. ¿Esto lo hacéis todas las temporadas y os quitáis toda la maleza dentro de la...? No, tiene su calendario bien, bien determinado. Esto se hace después de la cosecha y antes de la poda. O sea, los animales se comen todo el pasto que queda y que se dejó un poco descuidado pensando que el resto de las personas estaban cosechando la uva. Así que se lo comen los animales, así también fertilizan al mismo tiempo y ayudan un poco a mantener un ciclo natural dentro del campo. Hay ovejas, hay cabras, tenemos 5 pastores con 5 grupos de animales diferentes. En total más de 1000 animales que están solamente en ese campo. Y se demoran como un mes, 40 días. Se lo comen todo. Y se comen todo. Fenomenal. Bueno, la viticultura. A mí me sorprende mucho encontrarme parras en un sitio de secano. Explícame por qué están aquí estas parras. Bueno, en todo el Valle del Choapa principalmente se trabaja con este formato de parrón, ¿cierto? Parrón español, que usan para la pisquera, para hacer pisco. Ya, entonces se busca producir más kilos de uva por hectárea. Ya, entonces este formato carga mucho más que una espaldera. Entonces nosotros empezamos con ese formato y lo transformamos para la parte vinífera. El trabajo en viticultura que se ha tenido que hacer es bajar las cargas. Ya, pasamos de 50.000, 60.000 kilos de uva por hectárea hasta 20.000 y 10.000, que son lo que trabajamos dependiendo de la línea. Pero principalmente dentro de las cepas que se trabajan en el valle, que principalmente en la familia de las moscateles, moscatel de Alejandría, moscatel de Austria, y ahí se incluye la Pedro Jiménez, se trabaja así. Estas son parras de alrededor de 15 años, son, entre comillas, son jóvenes. Bueno, y entonces me decías antes que el clima ha sido más bien mediterráneo y ahora cada vez se está convirtiendo en más semidesértico, sí, o árido, y que no habéis tenido un problema de lluvia, o no de lluvia, de agua. Y de hecho aquí irrigáis todavía por canal. Por canal, sí, todavía se riega por surco. Ya, pero hace unos 5 años ya sí está pegando un poco más fuerte el tema de la sequía. Como ves, seguimos regando por surco, pero ya se está pasando la tecnificación de riego. ¿Y enfermedades? ¿Qué enfermedades tenéis? Ninguna. Es uno de los privilegios, es uno de los privilegios de este valle. La verdad es que no usamos plaguicidas, herbicidas tampoco. Aquí, bueno, en esta época empiezan a bajar los animales, así que sí, abrimos las puertas para que nos ayuden a la poda. Sí, pero sí. No, hasta el día de hoy no tenemos ningún problema de peste o algo así. Many grapes are grown in the Coquimbo region. Many of them international varieties that have adapted particularly well to this area. What grapes are found in the area depend very heavily on what valley you are in. In the Elqui Valley, Syrah and Sauvignon Blanc have sown well in the fog-affected areas, where the cooling influence leads to wine with relatively high acidities and fresh fruit flavors. Here is where the highest altitude vineyards are found in Chile. Sites that seem to be outstanding for intensely fruit flavor, yet fresh Syrah and Carmenere. Chardonnay is the most planted grape variety in the La Mare Valley and the one responsible for its international reputation. It produces wines in a full range of styles, from light-bodied examples with high acidity in the coastal areas to ripe and fruity styles in the east. Pinot Noir and Syrah are also found in La Mare, together with Cabernet Sauvignon, Merlot, and Carmenere, particularly in the warmer eastern sides of the DO. Choapa is the most recent experiment in Coquimbo, where Syrah seems to do particularly well. Este viñedo es el más grande que tenemos. Empezamos a plantarlo el año 98 con alguna cepa, incluso nos equivocamos plantando Cabernet y Carmenere. Y siendo un clima con mucha neblina, un clima frío, no da realmente un buen resultado. Así que a los 4 años lo arrancamos y lo cambiamos. Este es el viñedo que tenéis aquí, digamos, la parte más baja, más cercana a la costa. A la costa. Que es más fría y aquí está muy bien el Syrah, el Sauvignon. El Syrah, el Sauvignon Blanc, tenemos Riesling, tenemos Pinot Noir.
estas 4 o 6 Chardonnay, estas 5 cepas, son las que realmente funcionan muy, muy bien. Y luego así el Carmenère, que el ya... El Carmenère está en la otra parte, arriba del valle, unos 25, 27 kilómetros de acá. El clima ahí es totalmente diferente, no hay neblina, es cálido, el suelo también es totalmente diferente, el ripio del río, el lecho del río Elqui, el suelo ahí es realmente muy arenoso, sin materia orgánica, sin arcilla, así que el tema de riego ahí es muy frecuente, pocas horas, pero muy frecuente. Además de, bueno, además de lo que tenemos acá en, el, en la viña, en nuestros parrones, que es Moscatel Alejandrí y Pedro Jiménez, trabajamos con otros productores, que fue la primera tarea que hicimos cuando empezamos el proyecto, fue recorrer el valle, ver qué otras cepas teníamos, sobre todo en falta de cepas tintas, porque en un valle pisquero es muy poco lo que interesa. Y hemos ido descubriendo algunos productores chiquititos que tienen media hectárea, una hectárea de otras cepas tintas, Syrah, Cabernet Franc, Merlot, Carmenère, que es lo que trabajamos, y con ellos hemos hecho una asociación donde nosotros hacemos la asesoría de viticultura durante todo el año y después ya tenemos la cosecha. Y la verdad es que hemos tenido muy, muy, muy buenos resultados. Sí. ¿El Syrah qué tipo de vino te da aquí? Es un Syrah muy frutal, de frutas rojas, además de frutilla, muy fácil de beber, no tiene una acidez muy alta. Es algo que es característico del valle, que no hay acidez, es muy alta. Pero sí, muy amable, es muy fácil de tomar, es elegante. Después vamos a poder probarlos, pero es fácil de maridar. La verdad es que aquí se dan vinos que son muy tomables, ¿sí? No tienen una complejidad muy alta. I'm now in the Limarí Valley, the best known denomination of origin of the Coquimbo region. If something varies strongly in Coquimbo, it's the winemaking. From fresh, light and vibrant whites in the coolest coastal areas to ripe and fruity reds in the Easter, there is no wine style fits it all in Coquimbo. And remember, this has been an area of production of pisco for centuries, which still remains as one of the main industries in the region. El Syrah, primero que todo, lo que es importante es cosecharlo en el momento de la maduración óptima. Es decir, no solamente el azúcar, sino la maduración de los polifenoles. Se cosecha a mano completamente, bandejas, viene la planta en media hora. Tenemos 3 niveles de Syrah, el single vineyard, que es una parcela que identificamos, que es la número 16 del viñedo. Después tenemos el Gran Reserva, que está hecho de la parcela que está cerca de eso, y tenemos Reserva, que está hecho con otros viñedos. Vale. Así que, bueno, el Syrah es muy fácil como uva, no tiene ninguna dificultad en el minuto que tengas la materia prima muy buena. Vale. Eso es, el clima nos ayuda mucho porque no hay muchas enfermedades. El carácter que tiene es un carácter siempre muy especiado. El color no falta porque tenemos la radiación UV muy alta y esa estimula la fotosíntesis de la planta. A veces tenemos el problema reverse, que sube demasiado el alcohol, y eso empieza a ser un problema porque de 15 para arriba también hay mucho más impuesto en varios países del mundo. Claro. Tenemos 8 cubas, 8 depósitos con pistones arriba. Así que se pasa la uva en la despareadora, la molidora, pero no apretamos mucho, muy suave. Llega a la cuba de fermentación, le agregamos un poco de metabisulfito, un poco de enzima y nada más. La levadura, esa sí es muy importante. La levadura se agrega después de un par de días de maceración en frío. Todo estos depósitos tienen doble sistema de control de temperatura, así que es mucho más fácil tener todo bien controlado. Por lo que corresponde al Carmenère, la uva es procedente del viñedo que está a 4 kilómetros de la planta, clima mucho más cálido,
y la diferencia es que acá se cosecha una parte en el tiempo normal y un 60% un mes y medio después. Es un apasamiento natural porque tenemos viento, tenemos cambio de temperatura entre el día y la noche, y ahora en la mañana la temperatura se acerca a 3 o 4 grados. Claro. El apasamiento, que es el proceso que se usa en el norte de Italia para secar la uva, para concentrar el azúcar y los sabores. ¿Qué significa? Se elimina agua. Se elimina agua como un 35% hasta 40%, todo el resto queda concentrado. Así que el vino tiene un carácter totalmente diferente. Se hace toda la parte de guarda en madera, de leña, de madera americana, para el Carménère. Y también alcanzarán buena graduación alcohólica. Bueno, si lo deja solo la parte del apacimiento, llega a los 17, 17,3, 17,4. Pero luego lo mezcláis con el Obviamente otro. Después en la botella entra entre 14,5 y 14,8. Finalmente llegamos al Pinot Noir, que es la cepa más joven, la última que llegó en nuestro portfolio. Viene del viñedo, obviamente, con clima frío. Y esto se hace un procedimiento totalmente diferente, porque no ocupamos los depósitos de acá con los pistones arriba, sino pequeñas tinas de acero inoxidable. Ven, dos están ahí, sí. Son de 1.500 litros, y se hace todo el pillage manual, 8, 9, 10 días, y después se saca el vino directamente a barrica. Bueno, Juan Carlos, estamos en vuestra sala de barricas, donde envejecéis los vinos. Quiero que me expliques esta elaboración, este envejecimiento, tan cuidado que hacéis para mantener esa característica del terroir de vuestros terrenos, que es lo que queréis mostrar en vuestros vinos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacéis? Sí, un muy buen punto, porque básicamente lo que hablamos de viñedo, de clima, de los suelos que tiene Tavalí hoy en día, Tavalí anda en busca de esto, de hablar de un vino de origen, de un lugar. Entonces, básicamente, para nosotros la barrica, si es muy abusador su carga aromática, es un desviador de lo que queremos tener en botella. Claro. Entonces, para eso somos muy cuidadosos. Tenemos un pool de barrica aproximadamente de 600 mililitros, en los cuales tenemos que pasar gran parte de nuestros vinos por barrica. Entonces, tenemos ahí una organización de tal manera que los vinos gran reserva pasen unos 6 meses en barrica. Y así hasta nuestros vinos de alta gama, en los cuales pueden pasar hasta 2 años, 2 años y medio en barrica. ¿Roble francés o americano? Roble francés. 100% de roble francés, de diferentes marcas, diferentes bosques. Pero, te voy a preguntar que me expliques brevemente la elaboración de cada uno de vuestros vinos, no de todos, pero por ejemplo el Sauvignon Blanc, que precisamente es el único que no entra en barrica. Claro. ¿Cómo lo hacéis? Sauvignon Blanc es una fermentación 100% en estanque, donde el punto más importante para mí, sobre todo en Sauvignon, Chardonnay y Pinot Noir, es el punto cosecha, donde defino mucho el vino de lo que vamos a lograr al final de la botella. Pero claro, Sauvignon Blanc 100% estanque inoxidable, fermenta y pasa su guarda en estanque y para después luego embotellado. Y después variedades como Chardonnay y Pinot Noir y los tintos por completo pasan acá en este pool de barrica. Y según la categoría de línea que van, es el tiempo que va a pasar en la barrica y qué barrica. Chardonnay no se hace maloláctica, se fermenta en estanque inoxidable, hay una pequeña porción que fermenta en barrica. Y para después hacer una mezcla final de las tres categorías que tenemos definidas. No sulfitamos o no paramos fermentación maloláctica de inmediato. Dejamos que todo nuestro vino chardonnay pasa por barrica, de leña Betas Blanca y Talinay. Y obviamente vamos viendo barrica caso a caso para que la fermentación no parta, pero sí se rondee un poco más el vino, porque es un vino muy vertical, con muy buena acidez. Y luego tenéis un Cabernet Franc que a mí particularmente, personalmente, me encanta, el Betas Blancas, ¿verdad? Claro. ¿Este cómo lo elaboráis? Parte de lo que queremos buscar en un vino en botella se hace en la fermentación, sí. Desde la cosecha hasta que el vino queda ya 100% hecho vino y separado de sus pieles. Pasa de esta fermentación alcohólica, que el vino ya está hecho, a barrica, pasa aproximadamente un año, año, 2 meses, no más que eso, para no perder frescor.
Bueno, estamos en la zona de guarda, aquí están reposando los vinos para salir al mercado en algún momento. Explícame un poco cómo los elaboráis. Vamos a empezar por el espumante. Mira, el espumante es una rareza, que es un invento que aquí hicimos, que le dimos la libertad al enólogo de usar la bodega como él quisiera con los mostos que teníamos. En Chile, lo clásico con respecto a espumantes es el Chardonnay Pinot Noir, ¿ya? Pero nosotros teníamos que sacarle provecho a las cepas que teníamos acá en el valle, así que se nos ocurrió hacer un espumante en base a moscateles. ¿Ya? Es un espumante que tiene tres moscateles. Tiene Pedro Jiménez, Moscatel Alejandría y Moscatel Rosada. ¿Ya? Es un espumante método Charmat, ¿ya? Así que un espumante de burbuja bien ligera, es súper amigable, es fácil de tomar, es nariz muy tropical, una boca muy, muy suave, muy fácil de tomar. Eso es lo más, es un espumante bien para disfrutarlo. El Charmat, ¿me puedes explicar el proceso? Así muy rapidito. Sí, sí, sí. La diferencia entre los dos clásicos son el método Champenois, el método tradicional, ¿cierto? Que es del champán, ¿cierto? Sí. Que donde se hace una segunda fermentación en botella, ¿ya? Donde la levadura se aplica en la botella, se genera una segunda fermentación en la botella. El método Charmat, que es el método italiano, la segunda fermentación se hace en estanque inoxidable. Es un formato un poco más grande y nosotros lo elegimos porque es un formato que no es tan invasivo con respecto a la levadura. Claro. ¿Ya? Entonces no toma tantas notas de levadura. Y como nosotros hoy día somos un valle muy joven que se está dando a conocer, queríamos que la gente que pudiera probar nuestros vinos empezara a identificar sabores del Choapa, sabores y aromas. Claro. Entonces si hacíamos el Champenois, esas notas a levadura, pan tostado, aquí, claro, que iban a quedar por sobre el vino y no iba a poder ser identificado como un vino específicamente acá del valle. Y tenéis otro blanco, que no es espumante, es una mezcla también de los moscateles. ¿Este cómo lo hacéis? Sí, que es una mezcla seca, un blanco seco, es un ensamblaje de moscatel de Alejandría, moscatel de Austria y Pedro Jiménez. Ya nuestro vino más premiado, es un ensamblaje que nace el 2018, es un vino muy que tiene notas un poquito más tropicales, pero es muy balanceado, con una rica acidez. Es un vino que no tiene un final muy largo, ¿ya? Así que es fácil de tomar, pero es un vino muy yodado, con harta salinidad, harta mineralidad, es muy rico para maridarlo. ¿Cómo le haces la elaboración? Se hace se hace batch separado, ¿cierto? Se hace un estanque de cada uno. La fermentación. Sí, es fermentaciones distintas, separadas cada uno, y después cuando el vino está listo, se hace el ensamblaje finalmente. No tiene con fermentación. Sí. Y luego los tintos, tenéis varios, pero el Carmenet, que es una uva muy típica en Chile. Sí, Carmenet, bueno, así como pasó a nivel mundial y se descubrió así como sin querer, también nosotros nos pasó acá que descubrimos que había un productor muy chiquitito que tenía media hectárea de Carmenet, porque es un Carmenet de barras súper jóvenes, ¿ya? Entonces está empezando a ver el potencial que tiene, ¿ya? Pero es un Carmenet en sí, o de guinda, es muy aguindado. Y por último quiero que me expliques el Syrah, porque es una uva que parece que está dándose muy bien aquí en Coquimbo en general, pero sobre todo en Choapa. Sí, la verdad es que ha agarrado harto impulso el Syrah en el norte. Es una cepa que está plantada de punta a punta acá en Chile y de costa a cordillera. Se da súper bien en todos lados. Tiene esto del norte de que son vinos un poquito más fáciles. Es un poquito más fácil, sin tanta complejidad, sino que es un vino mucho más disfrutable. Claro. Y también aquí es un Syrah con 12 meses de guarda en barrica. Este sí tiene barrica, pero barrica de tercer uso, que solamente busca redondear, dar un poquito de oxigenación. As we come to the end of our documentary, we also enter the best part, which is tasting the wines produced in this area. And I'm lucky to be accompanied by Melissa del Campo on this journey, who will stay with us to try the wines. Thank you, Enrique, for inviting me. It's my pleasure. We will taste both whites and red, light and full body wines, and of course Pisco. And we will do it by the hands of these outstanding North Chilean winemakers that have opened their houses to show us how wine is produced here in Coquimbo. We will also try some of the most characteristic dishes of the area. Do not close your eyes. Matías, estamos en vuestra sala de cata, que está en construcción, pero tenemos un acompañante. Sí, claro, les presento a mi socia, Nis Tapia.
No se ha querido perder la cata. Y vamos a probar vuestros tres piscos. Empezamos por el de Moscatel. Vamos a pasar de grado, bueno, los tres son de 40 grados, pero de lo más aromático a lo más neutro. De acuerdo. ¿Okay? Venga, pues vamos allá. La particularidad de este pisco es que es una sola destilación bien hecha. Uh-huh. Si lo agitas, se puede sentir la fruta. Moscato o moscatel, sí. Es una baya que es muy pequeñita, muy sí. intensa, muy roja y logra traspasar. Pero si te fijas, no te pica la nariz ni mucho menos, y eso es que solamente hay alcohol potable, es decir, es de muy buena sí. calidad el alcohol. Tiene esa esencia del moscatel en vino, ajá. el mismo tipo aromático del moscatel exacto. en vino. ¿Sí? ¿Y en boca? Puedes asimilar frutas de verano, de estación de verano. Es un pisco muy frutal, va muy bien solo, con hielo o con cócteles también. El arte, digamos, del moscatel está caracterizado por el guanaco, que es guanaco andino, digamos, es de la familia de la llama. Okay. Ya es de color anaranjado y es porque representa la cordillera de acá de los Andes, de esta región. Okay. Entonces, por eso el color del atardecer. Vamos a pasar al blend, que está caracterizado por el gato Guiña, es un felino andino también de la región, bueno, del centro y sur de Chile, especialmente de la Araucanía. Y este felino está, bueno, caracteriza este pisco porque en realidad es muy astuto y logra captar lo mejor de ambas variedades, Moscatel y Pedro Jiménez. Ah, fenomenal. A ver. Este tiene un... Le noto todavía la aromática del moscatel, pero tiene unas hierbas, ajá. ¿verdad? ¿No? Correcto, sí. Que son las hierbas que otorga el Pedro Jiménez, que por ahí se empiezan a... Personalmente es mi favorito. No ¿sí? solo por el gato Guiña, sino que por la astucia del gato Guiña, sino porque es muy versátil. Anda muy bien con lo que tú quieras. Se traduce bien en la boca. De la nariz a la boca. Lo que pasa es que... Se sienten las especies, sí. Sí, sí. Oh, sí, me gusta mucho. Además, te llena el paladar, te da esa amargura sí. atrás. Sí, correcto. Fenomenal. Muy bien. ¿Y el último? Este es el Pedro Jiménez. Pedro Jiménez, sí. Bueno, este está caracterizado por el pingüino de Humboldt. Es, bueno, la cajita de color azul. Es muy amigable, es un pisco muy amigable. Va con todo, es muy fácil de tomar, es muy amable en boca. Pero, ¿ese pingüino es del sur de Chile? De aquí, de la costa. ¿Aquí? Sí. La corriente de Humboldt. Está, bueno, también en Patagonia. Ah, pero viene nadando. Ajá, claro, correcto. Claro. Sí, tiene la aromática bastante más reservada, ¿verdad? Ya no es tan, ya no sale tan... Tan frutal, claro. Tan frutal. Acá predominan más las especies, ¿no es cierto? Especies, sí. Sí, también es más reservado en boca, pero es verdad, sí que te da esa... entrada espectro, de, sí. especiada de como incluso como pimienta blanca. Ajá. Sí. Ah, sí. Muy bueno. Bueno, Matías, bueno, a los dos, encantado, muchas gracias por recibirnos. Espero que tengáis mucha suerte y que el negocio siga creciendo como parece que viene. Yo creo que tenéis el marketing y el approach, como dicen en Estados Unidos, perfecto, y encantado de conoceros. Muchas gracias por la oportunidad. Giorgio, bueno, estamos con Melisa del Campo, que nos está acompañando para la cata. Y vamos a empezar con tu Pinot Noir de la barrica, que nos lo vas a dar de la barrica. Eso es algo que no es muy común, que se prueba vino de la barrica. Uh-huh. Y de hecho es una buena fórmula para explicar un poco cuál es el procedimiento de guarda hasta que llegue a la botella. Uh-huh. Acá el vino ya completó la fermentación maloláctica y ahora está en la fase de envejecimiento. Y esto significa que se va a quedar por unos tiempos
en la barrica para que haga su evolución natural. Ya tiene su carácter, tiene su aroma, su tipicidad de fruta de cereza negra, de un poco de ribes, ¿no? Sí, la amarilla está bastante aromático. Sobre todo frutal, ¿no? Sí, frutal. En la boca está muy suave, tiene un tanino muy suave. El vino tinto más difícil para producirlo porque pequeños detalles, muy pequeños, hacen mucha diferencia. Este es Syrah. Syrah, también de la barrica. 2022, está casi listo para sacarlo de la barrica. Esto está terminando su tiempo en barrica, lo vamos a sacar rápido y después preparar para la embotellación. Eso tiene un aroma especiado. Un poco especiado. Y lo que más me gusta, bueno, el color, siempre tenemos color muy, muy denso acá. Sí. El aroma, la pimienta se nota siempre. En la boca, muy amplio, tanino maduro, tanino elegante, no molesta. Sí. Tiene buen cuerpo, tiene buena fruta, buen equilibrio, tiene todo. Este vino está espectacular. Sobre todo la fruta en la boca, es una explosión. Y la pimienta. Se nota más. No, pero además, sí que es verdad que es un estilo más europeo que el que te puedes encontrar en otros sitios. Bueno, nosotros siempre buscamos de tener un producto que sea lo más elegante posible. Que sea para el consumidor. Que le pueda, que sea no tan difícil de beber, pero con un vino importante. Y terminamos con el Carmenet, el con el apacimiento. El apacimiento. Bueno, pues a ver, probamos. Así que esto viene de un viñedo que está cerca del pueblo de Vicuña, el antiguo lecho del río Elqui. Pura arena y piedra de río. Tiene una nariz muy limpia. Está guardado en madera americana. Tiene eso del 2022. Lleva 10 meses en la barrica. ¿Te cuenta esos unas notas pasas? De... Sí, obviamente es una nota como de dátero. En la boca tiene su gracia. Tiene una buena madera, limpia, no demasiado potente. Le puedo decir que cuando empieza a beberlo es difícil parar. Sí, es verdad. Casi, casi dulce, ¿no? No es dulce. Pero tiene, sigue siendo frutoso. No tiene azúcar. Ya, no es dulce. Es solamente el tanino maduro y los alcoholes secundarios que le dan esto dulzor en la boca. Bueno, Giorgio, pues muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. Gracias por recibirnos y por enseñarnos los viñedos tan fantásticos, la bodega. Y ojalá que podamos vernos pronto, en el futuro próximo. Bueno, Juan Carlos, estamos en la mejor parte de todas, que es empezar a probar los vinos, y además tenemos una buena selección. Empezamos por un Sauvignon Blanc. Exacto. En nuestro vino Sauvignon Blanc Talinay tiene un viñedo que está a 10 kilómetros del mar. La bodega está aproximadamente a 30 kilómetros del mar, con este campo de espinal. ¿Le noto más verde? Es más verde, más claro. Grama, más mineral, fresco. Y la salinidad es mucho más marcada. Claro. Acá tenemos la única diferencia, enológicamente hablando, es un vino elaborado muy similar, pero claro, la gran diferencia acá es la cantidad de cal que tiene ese sector de suelo. En todo caso se traduce de la misma forma, más verde. Claro. Siempre estos niveles de herbáceo que yo les digo van mucho más asociados como a gises, más que a una verdura, un espárrago o algo diferente, que es un poco lo que siempre caracteriza un poco la zona. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente. Esto es una primicia, es un vino que sacamos hace poco al mercado y luego estará en Estados Unidos. Es un Chardonnay Talinay Caliza. ¿Ya? Es la categoría superior de Chardonnay, también de este mismo viñedo Talinay y del mismo cordón montañoso de cal que es del campo del sector de Sauvignon Talinay.
Acá sí ya se elabora un poco más oxidativo, ¿no es cierto? Pero siempre cuidando que esta no sea un exceso de oxidación. Sí, tiene un carácter cítrico, principalmente. Y bien fresco a la vez. Sí. La barrica no se siente. La barrica tiene un punto del tostado de la barrica, quizás muy suave. Muy sutil. Final, muy suave. Tiene volumen y tiene estructura y perdura y tiene buena longitud en boca con un final bastante, bueno, bastante colocado. Todavía sí. Bien. Sí. Es nuestro Pinot Noir Pai, es nuestro vino superior de Pinot Noir. Este vino se lo han valorado bastante bien, ¿no? Sí, sí. Claro, internacional. De hecho, en la guía de vino chilena de Escorchado, el año que lo presentamos, que fue el 2020, salió el mejor tinto del año. Sí. De Pinot Noir, ¿no? Pero además con esa... marrón, es un poco... Lo que pasa es que es un sector del viñedo que en general la cal es un sector que está plantado en alta densidad, las bayas son muy pequeñas, es un vino muy concentrado, si uno quisiera lo podría ser muy concentrado, pero nosotros no, vamos por un Pinot Noir mucho más sutil, más elegante, la extracción es muy poca durante la fermentación. Y al final obtenemos esto. Complejo, sí que hay fruta, pero yo le noto herbáceo. Hay muy poca fruta, se fermenta una fracción con escuajo, porque queremos frescor, queremos mantener, y también no ser sobre extractivo. Somos muy cuidadosos en eso, porque al final también queremos que en boca sea muy amable, con volumen, pero que el tanino esté presente, pero suave. Es una seda para mí en boca. Pero el nariz es un vino complejo, con capas, algo sanguíneo. Sí. Este vino es excepcional. Está súper complejo, un montón de diferentes capas de sabores. Es verdad que noto ese sabor de sangre casi metálico al final, sobre todo. Pero va evolucionando, como dices. Sí, es verdad. Sabor tras sabor, la acidez, los taninos. Hay demasiado pasando en la boca a la vez. La acidez te mantiene el vino hasta el final. Sí. Este es un vino que pasa, uno de los pocos Pinot Noir de los que estamos nosotros haciendo, que pasa 2 años en barrica y la barrica no, está presente, pero no marca. Bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por enseñarnos estos vinos, la selección de blancos y tintos que tenéis aquí con una característica común que es el terroir. Yo creo que lo lográis muy bien, a mí me encantan, Melissa. Me fascinaron. La característica de cada uno te lleva el terroir, como lo mencionaste, y son frescos, frutosos a la misma vez. Fantásticos. Muchísimas gracias. No, un gusto poseerlo acá. Cuando quiera. Try some of the cuisine characteristic of the Coquimbo area, and we will start with goat cheese that is actually found everywhere here. Yes. But it's prepared in 2 different styles, right, Melissa? Yes, so they give us to try fried goat cheese and uncooked goat cheese with olive oil and salt oregano, which I'm very curious to try. Yeah, let's try with that. Let's start with this one. We have tried it before, and I continue thinking that this is actually softer than the goat cheese that usually is very strong from Europe, like France or Spain or Italy, right? Definitely is, and the olive oil and the oregano, it makes all the flavors more fresh. Yeah, I agree. The fruit, the fried one. It gets better. It gets better, I think, yeah. It's a good mix. The fried bread with the cheese, I guess. We have a Chardonnay from the Limari Valley, where we are, actually from Villata Valley, that we have visited, and that I believe is perfect to accompany the cheese, right? Definitely balanced cheese. Great choice. Good. Well, now we have another very typical dish from the area. Melissa, what is that? Yes. The smells are amazing. This is a goat stew, typically from the Limari Valley. Mm-hmm. So, are you ready to taste it? I am, and it's on a
base of potatoes, and it looks really, really tender. And we have a Cabernet Franc, also from Viña Tavali, to accompany. The smell, I think that is gonna be... and the taste is amazing. It's perfect, a perfect pairing. Well, fantastic. Se ha quedado una tarde fantástica para probar los vinos, después de todas estas explicaciones. Y vamos a empezar con tu espumante. Sí. Este es nuestro espumante Aquelarre, ¿ya? De la línea Aquelarre, que son la línea de los dos espumantes que tenemos, el Brut y el Extra Brut. Como te había comentado, un ensamblaje de tres cepas moscateles. Muy frutal, muy tropical, fácil de tomar, método Charmat, ¿ya? Así que vamos a probar. Además, bueno, tenemos a Melissa, que es una fanática de los espumantes. Buenísimo. Le gustan todos, ¿eh? Estoy aquí un poquito... Es bien distinto, es muy distinto a lo que están acostumbrados. Aquí no hay tanto amargor, como les decía, es bien tropical, pero no es una fruta extremadamente madura, ni no estamos hablando un poco de una mermelada. Es tropical, es verdad. Sí. Es más de piña. Tiene una piña, sí. Exactamente. Piña. Sí, sí, ¿verdad? Piña. Parece una piña colada. Naranja, un poquito de naranja. Sí, tiene un poco de cáscara, sí, tiene un poco de piel. Sí. Tiene un poco de piel también, se siente. Muy fina. Muy fresco, sí. Fresco, ¿cierto? Muy fresco. Tiene 12,5 alcohol y 9 gramos de azúcar. Así que está en la medianía del bruto. El siguiente es la mezcla de moscateles. La mezcla de moscateles, sí. Este es nuestro vino más premiado. Acá en Chile se hace muy poco ensamblaje de blanco y hoy día es nuestro vino más premiado, ha salido 2 años consecutivos como ensamblaje revelación. Es un ensamblaje de moscateles, moscatel de Alejandría, moscatel de Austria y Pedro Jiménez. Este es el, podríamos decir que es nuestro vino más complejo. Lo entretenido de este vino es más que nada la boca que tiene. Y tiene esas notas minerales y más parecidas a un Gewürztraminer, más a un Riesling, es, ¿cierto? Sí, que son súper características y son muy ricas, ¿cierto? Son más de flores blancas, pero hace que sea muy, muy refrescante. Sí. Y lo otro interesante de este vino es la boca, es la cremosidad que tiene, que lo hace ideal para acompañarlo con comidas marinas un poquito más complejas, más pesaditas, pero sigue siendo un vino fácil de tomar, con un final medio, no es eterno, y tiene una acidez súper rica, balanceada. Sí. El tropical, la fruta tropical es más bien kiwi, más... El kiwi es súper buena explicación porque tiene como ese un dulzor que después baja como la acidez, ¿cierto? Sí. Claro, pero ya activa la boca, o sea, ya empieza a salivar, sí. Ya empieza a pedir cocina. Dice que tiene más cuerpo, ¿tiene cuerpo? Sí, tiene más cuerpo, sí. Y la acidez sigue siendo refrescante y manteniendo toda esa distintivo de la región. Sí, no una acidez que canse, que te empiece a agotar la boca. Bueno, vamos a terminar con el Syrah. Con el Syrah, que es de la línea Cordillera Mar, que a diferencia de la línea Grado del Choapa, que eran más de terraza, aquí hay vinos que están pensados más para el maridaje, son una línea más gastronómica. La diferencia principalmente es los kilos de uva por hectárea, que son alrededor de la mitad de lo que se usa en la línea Grado del Choapa, y el tipo de guarda, que es una guarda en barrica. Esto sí tiene barrica, tiene una barrica de tercer uso, en 12 meses. Entonces, de tercer uso para que de nuevo no sea una guarda muy invasiva. Tiene un color fuerte. Sí. Y el aroma ya se va. Ahí sí, ahí es muy frutal. Es algo muy característico del valle, de que son muy expresivos en nariz. Todos los vinos son muy expresivos en nariz. Sí, es verdad. Sí, fruta negra. Algo especiado también, ¿no? Un poco de pimienta. Sí, también aquí hay pimienta, un poquito de pimienta. No, nunca, como que nunca va al extremo, sí, ¿cierto? Sí. Pero fina, se siente. La tienes muy molida. Llena la boca bien. Llena la boca, ¿cierto? Esto ya pide un poco de... Esto es ideal para comidas contundentes, pero no muy especiales. Yo recomiendo así como un risotto, una pasta. Sí. Eso funciona súper bien. Más, es un maridaje más de acompañamiento que de corte. Qué vino más bueno. Fenomenal. Gonzalo, unos vinos fenomenales. Este sitio muy, muy auténtico. Pues deseamos mucha suerte portando la bandera del Valle de Choapa. A mí me ha parecido un sitio
difícil de llegar, pero muy bonito sí. el camino. Sí. Y bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y por enseñarnos y aprender de vosotros. No, a usted muchas gracias por venir y darnos la oportunidad de mostrar nuestro proyecto, nuestro trabajo, que, bueno, ustedes sabrán, es un trabajo súper duro. Aquí sí, hay una oportunidad en el año para hacer bien las cosas. Nosotros somos súper jóvenes, así que estamos aprendiendo, pero la verdad es que sentimos que vamos por súper buen camino para poder mostrar el potencial que tiene el Valle con respecto a los vinos, así que estamos súper felices. Muy bien, pues salud. Salud. Chile is an impressive country, narrow and long, with mountains and the ocean. With glaciers and deserts, it has it all. What would you say to close this documentary, Melissa? Wow, Coquimbo is a pretty unique area in the north of the country where you can find the most amazing wines there could be. But the best, it's people. I could stay here for the rest of my life. But we need to move to the next region. Would you accompany us? Of course. Let's do it. Great. Don't miss the next Winders documentary. Until we see you again, cheers. Cheers.